Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crazy Cow Games. Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado. Hoje vamos estar trazendo para vocês mais um super jogo aí entre Arsenal e Fulham pelo campeonato inglês Série A 2020. Primeira rodada aí no campeonato inglês, super jogão aí, tá? Obrigado aos nossos patrocinadores, obrigado aos nossos amigos e amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! El Emirates Stadium es un símbolo de la nueva era del Arsenal en innumerables aspectos. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. Arsenal frente a Fulham. Abre muy bien la defensa con este pase. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. La juega bien hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Atención, va al centro. Sigue avanzando a pesar de la marca. La tira larga cerca del área. Traba, lucha y gana el balón. Aubameyang. Un comienzo bastante lento. Ninguno parece querer acelerar. Gran pase a través de la defensa. Aubameyang pegó en el palo. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Así le están marcando la infracción. Esta es clara. Puede pegarle. Holding. La tira hacia adelante. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. Seguimos sin goles por el momento. Abre el juego y lateraliza el ataque. Viene el centro, allí va el cabezazo. Le faltó precisión para definir. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? ¡Le da de ahí! Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva. ¡Ahí va otra vez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
impresionante. La puso en un lugar inalcanzable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. La saca fuerte hacia arriba. Dani Ceballos lo para de manera ilícita. Hay tiro libre. Está solo. La juega profunda. Intenta un pase al vacío. Gran pase a través de la defensa. Tira el centro. ¡Aubameyang! En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. Xhaka. El envío al área. La juega bien hacia adelante. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Falta, tiro libre. Nada que discutir. La tira larga cerca del área. Abre la defensa con un pase entre líneas. Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Cuando mira el reloj que marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. Un 1-0 justificado. 1-0 y al descanso. A ver el complemento, cómo se nos viene. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. Arsenal está ganando por la mínima diferencia. Lucha por no perderla. Dani Ceballos avanza por la izquierda. ¿Y ahora quién lo para? Se la saca de encima. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Traba, lucha y gana el balón. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Recibe el pase en el área. La juega profunda. Tira al centro. Rechaza el balón para salir del ahogo. Dani Ceballos. Es un pase que... ¡Ahí va el disparo! Se anticipa y la aleja del área. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. Gran corte, justo a tiempo. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. Y sí, si quieren empatarlo van a tener que arriesgar un poco más. Exacto. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Busca al delantero. A ver si lo encuentra.
Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Holding, la tira hacia adelante. No, muy flojo el pase. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Aprovecha la posibilidad. ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Y vuelve a meterse en el partido. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador. Felicitaciones por el empate, muchachos. Ahora van a ir por otro gol o van a dedicarse a defender este empate. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Aubameyang busca atacar por el lateral. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. Saca, la tira lejos de su campo. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Aubameyang. La juega profunda. Recibe en zona peligrosa. Conduce pegado a la línea y le pega al arco. Pero por favor, amigo, así no se puede, hermano, no, así no. La saca fuerte hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. David Luiz vuelve a ganarla. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Es un pase que rompe la defensa. Está habilitado. El juez mira.